Señoras y señores, con un poco de retraso, le damos las buenas noches. Gracias por haber venido a este evento, Causas y Consecuencias del Aborto. Se trata de un material audiovisual de una persona que ha mostrado gran inquietud por este y otros temas, pero que todos van siempre, caminan siempre hacia la promoción de valores, a exaltar a personas que han desplegado trabajos importantes en la comunidad de San Pedro de Macorís, no solo en favor de San Pedro de Macorís, sino en favor de la cultura, de principios, de valores que engrandecen a San Pedro de Macorís y a la República Dominicana. Ahorita se dará a conocer una serie de trabajos que él ha venido presentando en San Pedro de Macorís, que ya obviamente tienen alcances internacionales, porque en un mundo globalizado, en un mundo cibernético como el que vivimos, todo lo que se hace en cualquier rincón de la tierra trasciende, puede incluso convertirse en viral rápidamente. De modo que nosotros vamos a dar formal inicio a este evento en esta noche, llamando para que invoque el nombre de Dios en un pasaje de la Biblia a la profesora Gladys Martínez. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ya yo lo bajé. Inclinemos nuestros rostros para comunicarnos con nuestro Dios. Amante Dios, Padre de amor y de la misericordia, aquí estamos, Señor, en este salón, un grupo de tus hijos y de tus hijas, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar aquí para presenciar este documental, cuyo título, Causas y Consecuencias del Embarazo y los abortos en los adolescentes. Y esperamos, Señor, que este documental pueda cumplir con el propósito por el cual se construyó, por el cual se elaboró. Ayuda, Señor, a que ese documental pueda servir para que muchas jóvenes, especialmente de aquí de San Pedro de Macorís, del país y a donde pueda llegar, pueda contribuir para que ese flagelo que en la actualidad ha generado muchas tragedias en los hogares dominicanos pueda disminuir por lo menos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a la profesora Gladys Martínez. Muy bien, gracias. Bien. Después de la invocación del nombre del Todopoderoso Dios, Dios Todopoderoso, vamos a llamar para que dé las palabras de bienvenida a una persona
que ha desplegado una dilatada labor de protección a la niñez en San Pedro de Macorís y, por supuesto, trasciende a la República Dominicana. Una persona que decidió un buen día dedicar su vida en favor de la niñez y que se ha olvidado de muchas cosas que son importantes para todos los seres humanos. La niñez constituyen su cónyuge, su padre, su madre, hermano, esos gustos que son normales, esas debilidades que son consustanciales a los seres humanos. Ella decidió que iba a dedicar, que iba a sacrificar todas esas cosas en favor de la niñez. Y aunque no hace mucho ruido, pero su trabajo ha trascendido y trascenderá por los siglos de los siglos. Yo soy un testigo de excepción de ese gran trabajo, de esa gran labor que ella ha venido desarrollando en favor de la niñez. Y piensen que si nuestra sociedad hoy día tiene problemas es porque precisamente la niñez tiene problemas. El día que podamos recuperar la niñez, ese día habrá mejores adultos, mejores adolescentes y, por supuesto, mejores adultos. Sin más, llamamos para dar las palabras de bienvenida a la licenciada Sonia Iris Reyes. Compañeros de la mesa del presidio, licenciado Cesario Silvestre, damas y caballeros, amigos todos, buenas noches. Yo quiero felicitar al licenciado Cesario Silvestre por su persistencia, por su perseverancia en traer temas de mucho interés y que constituyen una manera de ir retomando los valores que bastante por el suelo están. En el mes de noviembre hizo un documental muy importante, yo no pude estar presente por razones ajenas a mi voluntad, pero fue sobre la realidad de los batelles en República Dominicana y fue un trabajo muy fructífero, muy bien hecho, muy bien logrado y que de verdad constituía lo que es la realidad, lo que están pasando los residentes en esos batelles, que la vida ha cambiado, yo diría un 360 grados de lo que en su principio fueron los batelles. Y ahora él trae lo que es este documental sobre el aborto. Un tema muy profundo, muy delicado. Y le decía tras batidores, la persona que está al lado mío, que eso es muy profundo y muy delicado porque en un país donde la institucionalidad es tan debilucha y donde se crean leyes buenas, pero que no se cumplen, eso es delicado. Y le decía además que teníamos un caso de una amiga que recientemente estaba entre la vida y la muerte. Y decían, no, que o se va ella, o se van los dos, o se va uno y se queda ella. Pero es que, además, como el amor se ha enfriado, no nos gusta trabajar mucho, no nos gusta esforzarnos, no, nos gusta salir de la cosa y ya salimos, sin forzarnos, sin mover un dedo, para hacer las cosas como deben hacerse, y como Dios manda. Y el fin de la historia es esta. Ahí están los dos.
porque es una enfermera y ella dijo, cuando volví en sí, después de estar un mes en cuidados intensivos en Hermosa, llamó a los padres y a su gremio de enfermeras y le dijo, pero me van a dejar morir aquí. La llevaron para la maternidad que está en Los Minas y aunque con dificultades, por ahí están los dos. Nuestro país, con esta institucionalidad tan débil que tiene, tiene que sopesar mucho en las cosas que va a hacer, que van a aprobar, que van a decidir. Así es que en buena hora trae Cesáreo Silvestre este tema. Ojalá que sea de mucho beneficio cultural y, por qué no, moral, de amor y eso para nosotros, y que constituya a levantar lo que son los sanos valores. Nosotros tenemos que empoderarnos como sociedad de muchas cosas y frenar muchas cosas. Sabemos que la venida del Señor Jesucristo está bastante cerca para los que leen la Biblia y aún para los que no la leen. Hay un texto que dice que las piedras están hablando y todas estas cosas que están pasando, todo el mundo concluye que algo grande va a pasar. Pero mientras viene el Señor Jesucristo, tenemos que hacer algo, tenemos que empoderarnos, tenemos que frenar cosas, tenemos que fijar una posición en muchas cosas. Así que yo no vine aquí a disertar nada, sino a decirle a todos ustedes, disfrútenlo, buenas noches, mi abrazo de manera especial a mi profesora Gladys Martínez y a los demás, el magistrado acá Cesáreo. Disfrútenlo, pásenlo bien y que ustedes puedan ser multiplicadores de lo que ustedes o de lo que aprendamos aquí. Buenas noches, bienvenidos todos. Gracias a la licenciada Sonia Iris Reyes. Ella podría pasar horas y horas hablando de estos temas porque toda su juventud la ha dedicado precisamente a trabajar los temas que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia y en fin. El problema del aborto, el aborto sencillamente es el último eslabón de un problema que comienza en la niñez. El aborto es la consecuencia, no es el principio, no es el principio. Cuando una persona aborta, regularmente es porque hay toda una historia que precede a ese acontecimiento, que obviamente tiene diferentes interpretaciones, pero que al final de cuentas es terrible, ¿verdad?, a los ojos de Dios y a los ojos de los seres humanos, porque se trata de la pérdida de una vida. Piensen que todos nosotros en un momento determinado pudimos haber sido un aborto, pudimos haber sido abortados, ya fuese de manera intencional, ya fuese de manera accidental. Pero al final de cuentas, con el aborto, no solo sufre la madre, sino que puede incluso sufrir una criatura porque ya tiene vida, pero sufre la familia, sufre la sociedad, sufre la sociedad. De modo que es un tema muy profundo y muy sensible, es muy sensible, aunque aquí hay todo un festival de abortos a diario, lamentablemente. Tras las cortinas, aquí todos los días ocurren cantidad de abortos. En nuestro país, que dicen que es uno de los terceros, que es el tercero de la red, está entre los tres de América Latina, donde el aborto es ilegal, pero no significa que no se produzcan cantidad de abortos a diario. Se producen todos los días y cantidad. De modo que vamos a pasar a una parte artística que se contempla en el programa. Y ahora tenemos con la interpretación del tema El derecho de nacer, a cargo del cantante Juan Isidro Rodríguez.
Muy buenas noches tengan todos. Reciban todos de mí un fuerte y cálido abrazo. Siento una gran emoción por la oportunidad que recibo del señor Cesario Silvestre. Y le doy las gracias a Dios. Primeramente, recuerdo la palabra de un compadre que en una ocasión me dijo: si eres talentoso, se te abren muchas puertas. Si eres agradecido, se te mantienen abiertas. Le doy la gracia primeramente a Dios, que es el que hace posible que toda la cosa buena le llegue su turno. Y le doy la gracia al señor Cesario Silvestre, le voy a estar eternamente agradecido. Y al escritor Ot Mandino, porque tuve la oportunidad de leer su obra, El vendedor más grande del mundo. Y en mí me ha hecho de mucho bien, mucho beneficio he recibido de ello. Y me gustaría compartir con ustedes alguna palabra de su libro, El vendedor más grande del mundo. Y dice así: hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido durante tanto tiempo las contusiones del fracaso y la herida de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todo. Hoy cosecharé uva de sabiduría, de la vides más alta y cargada de la viña, porque estas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión, que vinieron antes que yo, de generación en generación. Hoy saborearé el gusto de la uva fresca y ciertamente me tragaré la semilla del éxito encerrada en cada una, y una nueva vida retoñará dentro de mí. La carrera que he escogido está repleta de oportunidades y al mismo tiempo está llena de contusiones y fracasos. Y los cadáveres de aquellos que han fracasado, si lo pusieran uno encima del otro, proyectarían su sombra por encima de toda la pirámide de la tierra. Y sin embargo, no fracasaré como los demás, puesto que en mi mano sostengo la carta de marea que me guiarán a través de corriente peligrosa hasta el puerto que solo hasta ayer me parecía un sueño. El fracaso no será mi recompensa por mi esfuerzo. Una planta de cebolla es vieja después de 9 semanas. El olivo, el rey de todos los árboles, necesita 100 años para llegar a su plenitud. He vivido como una planta de cebolla, pero no he estado conforme con ello. Hoy quiero ser como el más fuerte de los árboles de olivo. Y el olivo necesita de la clemencia del tiempo para que su semilla germine y nazca y llegue a su plenitud. Yo no necesito nada de eso. Yo elaboro mi propio tiempo. En el nombre del Señor tendré éxito. Seré feliz. Yo les recomiendo al que escuche este documental o lo vea, que lea y haga ejercicio, porque desestresan. Y el estrés nos lleva a una ansiedad que nos hace tomar malas decisiones. Y ahí también, en esas malas decisiones que vienen con esa ansiedad, vienen los abortos. Y yo creo que es un aporte que si leen y hacen ejercicio y pierden ese estrés, le puede hacer de mucho bien a todo el que me escucha. Muchas gracias. Le digo que el compadre me decía que si tiene talento, se te abren muchas puertas. Y si eres agradecido, se te mantienen abiertas. El agradecimiento se lo doy, se lo di. El talento lo estoy puliendo. música. Acá, yo pensé que tú tenías todo esto. Yo pensé que tú tenías todo eso seteado. Porque tú sabes lo que venimos y tú.
mira, esa de arriba. La de arriba. Dios bendiga las. Dios bendiga a las mujeres que le dan su fruto al mundo con sacrificio profundo. Mujer bendecida eres. Si de esa razón difiere, sacrificando el deber, sentenciada debe ser, que en la razón se concentre, si tiene fruto en tu vientre, dale el derecho a nacer. Es crimen y no hay que hablar, es la verdad neta y pura, matar a una criatura que se ha empezado a formar. Y no se puede negar, se quitó la vida a un ser. Si usted puede precaver, use siempre su sentido. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. Dele a su hijo querido el derecho de nacer. La 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 la. Dele el derecho a nacer. Queda más que demostrado, mujer, si ha de escuchar, si no te quiere mojar, saque el cuerpo a lo mojado. Es asunto comprobado, de hoy, mañana y de ayer. Nunca Dios dará un poder de matar conciencia y maña a ese fruto de tu alma. Dale el derecho a nacer, a ese fruto de tu entraña, dale el derecho a nacer. No, 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 no hay en el mundo un congreso que estudie en el fe al aborto y frente a Dios no quede corto, firmando una ley por eso, anunciar el crimen con eso. Precisamente lo que viene a ser, escucho y doy a entender, porque este mundo vinieron y porque a ustedes le dieron el derecho de nacer. ¿Sabe lo bonito que volverlo a hacer? ¿Sabe lo bonito que volverlo a nacer? ¿Sabe lo bonito que ser madre de él? ¿Sabe lo bonito que verlo jugar con él? ¿Sabe lo bonito que ser no hacer? ¿Sabe lo bonito que cantarle su cumpleaños todos los años? Mala la mujer que abandona el niño, mala la mujer que abandona el niño, mala la mujer que abandona el niño. Se ponen a hacerlo con mucho sabor, mira, después lo dejan pasando frío. Y aquella que no esté de acuerdo, ok, que no me busque como amigo.
Gracias al cantante Juan Isidro Rodríguez. Recuerdan ustedes que esa salsa fue todo un éxito, si mal no recuerdo, en la década de los 80s, de ese reconocido y exitoso cantante venezolano, Oscar de León. Un tema muy bonito, pero además muy bien interpretado por Oscar de León, que con su arpa grande, ustedes saben, es verdaderamente espectacular. Vamos a proceder. Me van a matar esta gente, lo de la mesa de honor. A presentar la mesa de honor, señores. Me imagino que ustedes me están hace rato haciendo señas que cuándo que van a presentar. ¿Y la mesa de honor para cuándo? Le diré en privado por qué ocurren a veces esas situaciones. Señores, vamos a comenzar con la profesora, psicóloga, licenciada en psicología positiva, Elizabeth Croman Pichardo. Primera. Yo no soy muy buena en el inglés, profesora. Yo no soy muy buena en la pronunciación. Tenemos a continuación a la maestra educadora, doña Gladys Martínez, maestra de maestros.